buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente en este seminario de filosofía y videojuegos en el que pues vamos a desarrollar una lectura de un capítulo maravilloso de nuestro libro de videojuegos y lenguaje. En esta ocasión vamos a traer nuestro queridísimo y hermoso juego de Bright para hablar un poco del tema que nos compete. Acá tenemos una partida del juego, bueno, prácticamente ya está terminada. No obstante, nunca recogí las estrellas, habría que mirar, no creo que las vayamos a recoger hoy. Sin embargo, pues es un videojuego, salió por allá en el 2012-2013, muy sugerente, tiene unas ideas muy valiosas sobre las cuales quiero que nosotros volvamos más tarde en la medida en que vayamos avanzando un poco en la lectura de nuestro texto. Vamos a dejar un poco nuestro juego acá para proceder a revisar el texto, que es lo que nos compete hoy, ¿no? Nuestro seminario. Entonces, listo, vamos a mirar. Denme un segundito, tengo acá un tema con la imagen del... Bien, tenemos acá nuestro libro, ¿no? El libro de videojuegos y lenguaje editado por nuestra queridísima amiga y altamente sapiente doctora Blanca López. En este libro ya hemos revisado los dos primeros capítulos, ya hicimos una revisión del capítulo de videojuego como fenómeno de ficcionalización, justamente donde la editora es nuestra amiga Blanca López, y habíamos revisado la vez pasada el texto de Borges al PlayStation 4, premisas narrativas para el diseño de mitos videolúdicos, en los cuales recordábamos a partir de el poema texto de Borges de los cuatro ciclos, recordábamos que es posible entender que hay cuatro fuentes generales de todos nuestros mitos, de todas nuestras historias. En este caso, la defensa de la ciudad, el regreso, la búsqueda y el sacrificio, tal como aparece en el texto de Borges, los cuatro ciclos, ¿no? Eso lo vimos la sesión pasada y en esta ocasión vamos a dedicarnos a mirar el tercer capítulo. El tercer capítulo es un texto muy sugerente, es introductorio en términos de lo que es la narratología, lo cual es fundamental porque no todos sabemos lo que es ni tenemos por qué saberlo, pero este trabajo nos va a permitir tener un acercamiento muy valioso precisamente a la narratología en la era de los videojuegos. Está dividido en dos grandes partes, Games Studies y Estudios Literarios, que va de la página 82 a la 86, no es demasiado largo, y un apartado un poco más extenso que es de la narratología a la ludoficción, que es de la página 86 a la 98. Luego vienen las conclusiones, alguna bibliografía, un par de videojuegos citados, y pues bueno, vamos entonces por ello. Capítulo 3, la narratología en la era de los videojuegos, ha sido escrito por nuestra queridísima amiga y colega Rosa Núñez Pacheco de Perú, de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Ella va a hacer, vamos a ponerlo acá un poco más pequeño, yo creo que lo podemos ver mejor, me da la impresión. Sí, tal vez así nos quede mejor. Contrastemos. Tal vez así, bueno, se me hace un poco grande, pero bueno, no pasa nada. La perspectiva, como ya lo hemos dicho desde el inicio, ¿sí? Es una perspectiva narratológica, en este sentido, una perspectiva que se enmarca en el ámbito de los estudios literarios y desde ahí, pues, va a desarrollar toda una propuesta conceptual de cómo nosotros podremos articular la narratología en el contexto de los videojuegos, ¿no? Y para ello, pues bueno, básicamente vamos a mostrar cómo el advenimiento de los videojuegos en la cultura popular ha constituido un fenómeno que ha despertado el interés de distintos campos disciplinares, entre ellos, pues, el de los estudios literarios. Los estudios literarios han aportado mucho en su comprensión, sobre todo a partir de las metodologías y soportes teóricos que han desarrollado a lo largo del tiempo, especialmente, dice acá, a través de la narratología, la semiótica, teorías de ficción, etc. Yo creo que es cierto, pero adicionalmente existe una segunda fuente, no tanto los estudios literarios como la literatura en sí misma, ha dado fuente a una gran cantidad de propuestas de videojuegos, ¿no? Nosotros sabemos que incluso hay videojuegos basados directamente en obras literarias, ¿no? Los Pilares de la Tierra están transformados en videojuego, por ejemplo, ¿sí?
Hay obras de literatura que han inspirado cierto tipo de juegos, entonces pensemos las grandes epopeyas clásicas o las grandes épicas antiguas, cómo inspiraron el desarrollo de, no sé, la Odisea terminó inspirando de una u otra manera Assassin's Creed Odyssey, también terminaron inspirando Age of Mythology, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y pues ya de una manera un poco más indirecta, la reflexión sobre ciertos temas y perspectivas literarias pues nos han permitido desarrollar ciertas estrategias en el diseño de los videojuegos, ¿no? Entonces, ciertas técnicas literarias como por ejemplo las prolepsis, analepsis, ¿sí? Lo que se llama también flash forward, flashbacks, etcétera. Todo eso aparece en los videojuegos como formas narrativas o narratológicas que nos sirven para desarrollar una historia y pues también transformar los mundos de juego, ¿no? Hay un videojuego inspirado en las obras de Franz Kafka, por ejemplo. Sí, de hecho, creo que se llama Franz Kafka Game, The Game, una cosa así se llama. Tal cual, Franz Kafka Video Game en Steam, quizás no tenga la mejor puntuación del mundo, pero oye, pues tenemos algo, ¿sí? Franz Kafka de Video Game. Y nosotros también tenemos acá un juego que se llama, se me olvida ahorita el nombre, que está inspirado en tres poetas británicos, en Yeats, en Coleridge y en Blake, creo que es. Tengo que revisar un poco el nombre del juego, pero bueno, a lo que nos referimos es posible reconocer que hay diversidad de inspiraciones desde la literatura para el diseño de los videojuegos e incluso pues para jugar videojuegos. Entonces bien, sigamos con esto, sigamos adelante, ¿no? Cuando nosotros revisamos un poco esta propuesta, ¿sí? Nos damos cuenta que no siempre los resultados han sido óptimos. Es decir, este diálogo entre narratología y entre literatura y videojuegos no siempre es tan tranquilo y homogéneo como se quisiera, ¿no? La literatura, dice, casi siempre ha ido a la par de los avances tecnológicos. Su capacidad para generar mundos posibles aún no ha sido superada por otros medios. La consideración es sugerente. Filosóficamente hay, digamos que, una gran teoría a propósito de los mundos posibles y mundos de posibilidad en términos de subordinados. Entonces existen mundos de posibilidad, de posibilidad, de posibilidad de otros mundos, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero tiene razón la premisa. Este tipo de mundos son mundos lógicos, es decir, donde cierto marco de proposiciones lógicas tienen validez, otro no tienen, pero no es un mundo en el sentido estricto del término. ¿Y a qué nos referimos con un mundo en el sentido estricto del término? Un mundo que pueda ser básicamente un mundo de sentidos, no simplemente un mundo de validación o no validación de premisas lógicas, sino que pueda ser un mundo de sentidos. Mundos de premisas lógicas ya nos lo había hablado Leibniz en su momento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablaba del mejor de los mundos posibles y establecía no solamente el principio de posibilidad del mundo, sino de composibilidad del mundo para establecer precisamente la bondad de un mundo. También nos va a hablar de eso William James y también la filosofía analítica contemporánea, sobre todo la filosofía analítica gringa, ¿sí? Particularmente a través de Kripke, que falleció hace poco, ¿sí? Pues tenemos toda una gran teoría acerca de los mundos posibles que podría superar claramente la propuesta de la literatura, pero en sentido estricto no la superan, tanto que son mundos vacíos, son mundos lógicos, es decir, donde lo que estamos hablando es de la lógica del mundo y no de los sentidos contenidos del mundo. Estos mundos o el contenido de estos mundos sí que ha desarrollado más en términos literarios. Y estamos de acuerdo, todavía no ha sido superado por otros medios. Sin embargo, pues el desarrollo de la tecnología nos permite crear nuevas realidades, ¿no? Con la irrupción de los juegos en la cultura popular, en los videojuegos, estas experiencias de mundos posibles se complejizan aún más, ya que estos nuevos consumidores, los así llamados gamers, además de sumergirse en las historias que estos proporcionan, pueden interactuar con dichas historias. De la experiencia de la lectura se ha pasado a la experiencia de juego. Esto es un tema clave, ya lo habíamos visto hace dos sesiones, de hecho remontémonos, estamos acá en la página 82, remontémonos por allá, no recuerdo, vamos a irnos hacia la página 25 tratando de adivinar, vamos a ponerlo. Videojuego como experiencia
y ponemos acá confrontar página, dijimos 82 y ahorita confrontamos con la 46. Algunos autores han definido al videojuego como una experiencia. Salen Bogos, citados por Muriel, Crawford y demás, ¿sí? Y el acto de juego efectivamente lo es. En la página 82 habíamos dicho algo más o menos por el estilo. Decimos que es posible entender los videojuegos como experiencia. Esto, ¿qué, cuál es la importancia de esta consideración? 46 dijimos. La consideración es muy simple. En el marco de la filosofía del siglo XX, comienzos, finales del siglo XIX, comienzos del XX, hay toda una reflexión fundamental en torno a lo que significa la experiencia. Nosotros, hoy por hoy, siglo XXI, en términos muy, digámoslo, en términos muy elementales, tenemos una noción supremamente básica y protoempírica, ¿sí?, de lo que es la experiencia. Y básicamente nosotros entendemos por experiencia sensibilidad en primera persona. Sensibilidad en sentido externo o sensibilidad en sentido interno, ¿sí? Es decir, yo tengo experiencia de algo cuando lo he visto, lo he tocado, lo he saboreado, lo he vivido, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros hablamos de las experiencias como algo propio y todos entendemos un poco a lo que nos referimos, ¿sí? No obstante, y esa ha sido una gran discusión en la historia de la filosofía, sobre todo de la filosofía moderna, es saber si puede haber experiencia de otra manera. De otra manera. El empirismo, particularmente John Locke, ya Hobbes lo sabía, pero el que mejor lo trabaja es John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, reconoce que nosotros podemos aprender a través de las palabras, pero todo conocimiento inicia con la experiencia, como una palabra tiene experiencia. Y él dice, las palabras realmente no es que tengan experiencia, pero el conocimiento adquirido por la experiencia de otros se vehicula por ellos. Si todo conocimiento fuese únicamente restrictivo a la experiencia, la educación sería absurda. Sería absurda porque básicamente nosotros cuando educamos en sentido técnico del término, es decir, cuando yo estoy en un salón de clases o en este espacio en un seminario de filosofía y videojuegos y expongo un tema, digo unos conceptos, hablo de ciertas perspectivas, nosotros entendemos la experiencia en un sentido transmitible. Transmitible, la experiencia se puede transmitir. Yo sé que yo no debo meter un tenedor en un enchufe en una toma corriente por experiencia mía, no, experiencia de otros, de quién, no sé, una experiencia incluso en general. ¿Sí? Y eso nos permite a nosotros hablar de otras nociones de experiencia. Cuando nosotros consideramos que los videojuegos son una experiencia, a veces los leemos en sentido puramente personal, de la experiencia de yo juego. Sí, muy, muy personal, muy empírica. Es decir, yo tengo la sensación y la forma de jugar. No obstante, la experiencia de juego queda alimentada y desarrollada en la medida en que nosotros accedemos a otro tipo de experiencias. Por eso nos gusta ver youtubers, por eso nos gusta ver streamers, por eso vemos otra gente que habla de los juegos, porque nosotros enriquecemos la experiencia a partir de ejercicios reflexivos, racionales, conceptuales y demás. Diltay lo dice de una manera muy bonita, dice, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia vital. No al revés, no es que de la experiencia nazca la razón, ¿sí? Es de la razón, de la reflexión sobre la vida nace la experiencia. Porque yo puedo vivir todas las experiencias que yo quiera, pero si nos falta un ápice de ejercicio reflexivo, si nos falta cualquier cosa reflexiva, pues esa experiencia no se condensa como tal. Podríamos llamarla, no sé, impresiones, sería el término técnico más adecuado. Ahora, volvamos al asunto. ¿Cuál es la importancia de reconocer que los videojuegos se entienden como experiencia? Uno, superar el plano de la impresión. Es decir, no es una actividad de un individuo que hace aislado y que pues básicamente se podría repetir si ponemos bajo el mismo estímulo a otros individuos. No, no se trata de eso. El concepto de experiencia se constituye básicamente la forma elemental del mundo. Una tesis que ya había establecido Diltay en el tomo 19 de sus obras completas, pero que va a ser profundamente desarrollada por Husserl en su libro Experiencia y Juicio. Husserl se va a dar cuenta que todo nuestro mundo científico, todo nuestro mundo de conocimiento, ¿sí?, e incluso nuestro mundo precientífico se basa en un mundo de la experiencia. Se basa en un mundo de la experiencia, ¿sí? Y en este sentido, la experiencia es muchísimo más, ¿sí?, que meramente una impresión de un objeto. La experiencia tiene que ver sobre todo con la proyección de sentidos a lo largo de tiempo, su verificación o no verificación en situaciones completamente fácticas. Heidegger lo va a decir de una manera más descarnada, muy a lo Heidegger, y para él la experiencia se refiere a la facticidad, y la facticidad nos pone de frente con lo que hay de disponible y de indisponible en el mundo.
Y de eso se trata un poco la facticidad del juego, digámoslo así nosotros, la experiencia del juego. El juego nos permite experimentar ciertas cosas, pero ciertas otras no. Y eso lo vamos a mirar en otros momentos. Acá es importante porque, repito, no consideramos que simplemente sean actos comunicativos, que la lectura sea un acto comunicativo y jugar videojuegos también, o que si no es simplemente un ejercicio de impresiones, la lectura es una impresión y el videojuego también. No, estamos hablando de experiencias y una filosofía de la experiencia. Desde Diltay, desde Husserl, desde el mismo William James, desde Peirce, desde, digamos, todos estos filósofos que están muy a la base del siglo XX, perdón, se establece como la tarea del siglo XXI. Sobre ello, pues hay muchas cosas escritas, simplemente yo dejo la referencia, sigamos. Bien. Dentro de los estudios literarios hay distintos aportes de la narratología que fueron esenciales para comprender la estructura de estos nuevos relatos digitales. Entonces vamos a mirar rápidamente cuál es la relación o cuáles han sido las relaciones que han existido entre los Game Studies y los estudios literarios, ¿no? Dentro de las últimas disciplinas que surgieron al iniciar el siglo XXI se encuentran los Game Studies, más exactamente el campo interdisciplinar cuyo objeto de estudio son los juegos y en especial los juegos electrónicos o videojuegos. Planels, en su libro, que ahorita lo vamos a mirar, que es un libro muy sugerente porque nos habla de la construcción de un mundo en videojuegos, dice que fue Wittgenstein quien, quizás desde el comienzo del siglo XX, entendió la importancia de hablar del juego con relación al lenguaje y que estos aportes son también significativos en la obra de Huizinga y de Kaloys. Sí, estoy de acuerdo. La reflexión sobre el juego podríamos rastrearla nosotros hasta Platón, incluso hasta Aristóteles. Aristóteles nos habla de la eutrapelia, ¿sí? Que es la virtud en el juego. Y obviamente tenemos una reflexión importante de lo que significa ahí, ¿no? Está el famosísimo texto de Nicolás de Cusa del juego de la bola o el juego de la pelota, donde establece una reflexión muy profunda entre la configuración cósmica y teológica del mundo medieval, muy teocéntrica, explicada a través de un juego, donde el juego no simplemente es un juego, sino que de una u otra forma se vuelve una manera de conocimiento teológica. Y por qué no, y esa es una intuición que tengo que habría que desarrollar, valdría la pena escribir al respecto. Desde Nicolás de Cusa, repito, podríamos eventualmente incluso considerar el juego como oración, como oración. Claro, no todos los juegos, no todas las formas, pero hay una manera, ¿no? Hace poco estaba en curso, en clase, en uno de los cursos que tengo. Yo hice una materia que se llama Historia de las Ideas Cristianas en una facultad, en un programa de educación religiosa. Y justamente hablamos eso con los estudiantes. Les decía, bueno, ¿hasta qué punto podemos ampliar el concepto de oración? Hoy en día, sobre todo en el marco del cristianismo muy católico por lo demás, se entiende que hay muchas formas de orar. Trabajar puede ser una forma de orar, atender a los enfermos, estar con la familia, todo eso son formas de oración, ¿no? Cantar, quien canta ora dos veces, decía San Agustín, o se le atribuye a él. La pregunta es el juego. ¿Podemos considerar el juego como una forma de oración? Yo creo que es una pregunta valiosa. Cuando hablemos del tema de religión y videojuegos, muy seguramente nos va a volver a salir el tema. Pero bien, sobre el marco de estos referentes, pues podemos poner algunos. A partir de Planels tenemos Wittgenstein, Huizinga y Kaloys. Está bien, podemos poner otros, ¿sí? Y quizás uno de los más conocidos y referentes sea justamente el de Chris Crawford, que era un tipo que estaba más interesado en desarrollar herramientas didácticas a partir de, pues, los nuevos insumos electrónicos y se metió en el ámbito de los videojuegos muy, muy temprano, ¿sí? Desde finales de los 70s, trabajó en Atari ya en los 80s, sobrevivió misteriosamente, va, misteriosamente no, sobrevivió a toda la crisis del 83, ¿sí? La crisis de la historia de los videojuegos. Y bien, pues ahí tenemos la figura de Chris Crawford, es una persona supremamente interesante y muy importante en el desarrollo del mundo de la historia de los videojuegos, valdría la pena que lo consultáramos, ¿no? En los 90, el investigador europeo Espen Aarseth, creo que se pronuncia así, se convirtió en el principal propulsor de los Game Studies a partir del texto que él escribió denominado Cybertext Perspectives on Ergodic Literature o literatura. Bueno, cibertexto, perspectivas de literatura ergódica. El cibertexto no solo se refiere al soporte técnico, sino también al hardware, al software y al usuario, ¿sí? De tal manera que podríamos construir una especie de texto ergódico, ¿sí?
el cibertexto va más allá del hipertexto y se diferencia en que este se remite a enlaces, mientras que aquel además presenta habilidades computacionales. Bien, tenemos ahí estas diferencias de formas de producción textual. Dentro de la consolidación de los Games Stories, sí, se dio una, dice ella, supuesta polémica. No es tan supuesta, realmente existió. Lo que pasa es que en términos epistemológicos, a partir de los referentes epistémicos que nosotros tengamos, validamos o no validamos las polémicas. La filosofía en eso es muchísimo más amplia, anárquica, si se quiere, y reconoce que existen, pues, polémicas, así esa polémica no tenga realmente un desarrollo específico en el plano de pues digamos de una polémica, digamos de una epistemología específica. Ejemplo, en la Edad Media se dio la famosísima querella de los universales, o la polémica de los universales, o la disputa en torno a los universales. Desde ciertas perspectivas esa es una disputa pues inexistente, o sea, no tendría sentido formularla, pero en el marco de la filosofía medieval sí. Asimismo, hay muchas subpolémicas, la polémica por el espinosismo en el idealismo, la polémica por el politeísmo a mediados del siglo XX, etcétera, ¿no? En fin, hay una polémica que existió muy sugerente entre los narratólogos y los ludólogos, ¿sí? Que básicamente consistió, ¿sí?, en qué prima en un videojuego, la parte narrativa o la parte lúdica. Ahora después miramos un poco esta consideración, ¿sí? Y la tesis de Planels es que justamente de esta tensión nacen los Games Studies, que pues por su propia naturaleza busca hacer una perspectiva interdisciplinaria y más. Ahorita miramos un poco más el tema de este supuesto debate. Lo que nos interesa es un poco las preguntas que salen de ahí, ¿sí? A partir del texto de Navarrete, Gómez y Pérez se proponen tres paradigmas en el campo de los Games Studies. Teorías ontológicas que responden a la pregunta ¿qué son los videojuegos? ¿Qué definen a un videojuego? Teorías metodológicas que establecen la pregunta desde qué punto de vista hay que observar el videojuego y cómo se capta esa perspectiva, es decir, cuál es la manera de abordar el videojuego, una pregunta claramente metodológica, y existen teorías de campo que establecen interrogantes del tipo ¿qué problemas puede iluminar el videojuego? O sea, ¿para qué nos es útil el videojuego? ¿Sí? Entonces buscamos aplicaciones de los videojuegos en campos como, bueno, ahí lo dice, medicina, estudios de género, periodismo, educación, arte, etc. Y oye, son paradigmas válidos. Y son paradigmas válidos precisamente porque nosotros podemos entender lo que son los videojuegos y cómo se abordan los videojuegos precisamente a partir de su uso. ¿Sí? Una tesis incluso medianamente pragmatista en el sentido muy de Percy, de William James, ¿sí? Y pues nosotros podríamos abordarlo. En este sentido, los Games Stories se han convertido en un campo interdisciplinar que dialoga con otras disciplinas provenientes de las humanidades y de las ciencias sociales. Cierto, ya la vez pasada habíamos hecho un seminario sobre el pasado interactivo, donde veíamos cómo los videojuegos interactúan con la historia e incluso con la geografía, y habíamos hecho ya un seminario sobre arqueogaming, en el que mostramos cómo los videojuegos interactúan de una u otra manera con perspectivas filológicas, arqueológicas y demás, ¿no? Entonces podemos abordar de una manera interdisciplinar, incluso en el marco de los estudios culturales, el tema de los videojuegos. Y yo me atrevería a decir que es una manera muy, muy hábil, sobre todo desde las teorías de campo y metodológicas, para que nosotros podamos divulgar un poco más el ejercicio y el conocimiento de los videojuegos. A veces cuando yo hablo de filosofía de videojuegos, que obviamente por su propia naturaleza termina estableciéndose en el marco de lo que se llaman teorías ontológicas, o lo que acá la profesora Rosa lo llama así, pues uno a veces me preguntan como, bueno, muy interesante eso, pero ¿y qué? O sea, ¿cómo puedo enseñar filosofía con un videojuego? Entonces pasamos de una pregunta ontológica a una pregunta de aplicación, o sea, una pregunta de campo. Y son preguntas completamente válidas, precisamente porque no son evidentes. Yo creo que sobre ello necesitamos hablar. De hecho, estamos hablando precisamente para eso. Se publica este libro, para crear comunidad académica hablando de estos temas. Para eso hacemos este seminario de divulgación, para crear comunidad académica hablando de estos temas. Y yo creo que conviene que nosotros lo sigamos haciendo. Acá no se trata de quién tiene la verdad o no, si es que esa pregunta podemos establecerla en términos significativos al respecto. Se trata más bien de cómo dinamizamos el discurso para pensar, ¿no? No obstante, nos va a decir la profesora Rosa que en medio de todo este tema,
falta una crítica del conocimiento literario en cuanto tal, y sobre todo pues a partir de su uso en el ámbito de los videojuegos. Así que vamos a mirar cómo pasamos de la narratología a la ludoficción y en ese sentido cómo nos vinculamos al tema de los videojuegos desde una perspectiva narratológica, literaria o pues específicamente a partir de una teoría un poco más de ficción, ¿no? Como ya lo habíamos visto en el primer capítulo, a partir de Iser, bueno, como se pronuncie, de Dolezel, un escritor turco muy, muy conocido que escribió sobre temas de ficción literaria y demás. Bien, dice a partir de una famosa tesis de Scolari que la capacidad para crear historias es algo innato en los seres humanos, lo cual ha llevado a afirmarle a Scolari que más que un homo sapiens somos un homo fabulators. Habíamos dicho como la vez pasada, el segundo texto que nosotros habíamos leído empieza precisamente con una idea similar, ¿no? Una idea que, miremoslo, acá. La idea dice que a través de los tiempos ha quedado manifiesto que el hombre es homo auditoris, pero realmente podríamos considerarlo homo video auditoris, ¿sí? O sea, no solamente nos gusta escuchar historias, sino que también nos gusta escuchar historias y visualmente interactuar con esas historias o ver historias como nosotros lo prefiramos, ¿sí? Esto está un par de páginas más adelante. Acá la idea es parecida. Acá la idea es parecida, ¿sí? La idea es que nosotros pasamos del Homo sapiens al Homo fabulator, ¿sí? Desde, pues, los mitos y leyendas hasta las más recientes historias expandidas de las llamadas narrativas transmedia han logrado la convergencia de distintos medios y a partir de ellos, pues, hemos consolidado una forma humana de ser, ¿sí? Es decir, nuevamente a la base de una reflexión antropológica. Y esta reflexión antropológica dice que los seres humanos somos aquellos que nos gusta contar historias, ¿sí? No es nada nuevo, no, eso ha existido desde hace mucho, sí, incluso dentro de la filosofía ha aparecido en distintas partes y en distintos momentos, cierto, sí, no obstante, hasta ahora quizás sea el siglo XXI el siglo en el que una perspectiva narrativa o una visión narrativa de la antropología o comprensiones antropológicas de la narración nos permitan dinamizar las estructuras filosóficas en otras direcciones diferentes al ego cogito cartesiano, ¿sí? O al yo existo muy del siglo XX o al yo siento muy romántico, ¿no? Tal vez una forma muy narrativa de yo narro, yo cuento, ¿sí? Sea una forma fundamental de la filosofía del siglo XXI que por ahora apenas se está fraguando en este sentido y pues los videojuegos ayudan precisamente a llevarlo en este sentido, ¿no? Pues en este proyecto de hacer un Homo Fabulators a partir de perspectivas transmedia, los videojuegos van a desarrollar una función importante, ¿no? Ella nos establece acá, la profesora Rosa nos establece un pequeño cuadro de elaboración propia en el cual nos muestra un poco cómo los Games Stories resuelven o tratan de resolver esta tensión entre narratología y ludología. Mientras que la narratología hace referencia a cómo se cuenta una historia, cuáles son los elementos estructurales o postestructurales, aun cuando ya ahí no hablaríamos de elementos, de una narración, pues entonces nosotros podemos reconocer ahí distintas formas, ¿no? Narrativa clásica, posclásica, dentro de la posclásica hablamos de narratología cognitiva, poscolonial, computacional, otras narratologías, en fin. Y desde la perspectiva de la ludología existe la idea de la ludoficción, o sea, divertirnos, ludens hace referencia a diversión, hace referencia específica al juego a partir de su etimología, entonces ludoficción quiere decir los juegos a partir de escenarios de ficción y la ludología cultural pues son los estudios mediante los cuales nosotros pues estudiamos, abordamos, reflexionamos aquello que resulta divertido en determinadas condiciones culturales. Hay cosas que a nosotros nos divierten, hay cosas que a nosotros no nos divierten, hay cosas que hemos aprendido a que nos diviertan, ¿sí? Y hay cosas que hemos rechazado por completo que nos diviertan, aun cuando podrían, no quiere decir que de suyo sean o no sean divertidas, ¿no? Tenemos entonces esta idea clara. Los Games Stories nacen como una tensión entre la narratología y la ludología. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí?
Eso quiere decir que los Game Stories tratan de una u otra forma, ¿sí?, de resolver un problema a la base, y es cómo nosotros articulamos el juego con las historias. Cómo articulamos el juego con las historias. La narratología se vinculó con otros ámbitos de las ciencias cognitivas, feminismo, postcolonialismo, etcétera, ¿sí? Y podemos nosotros decir que la narratología en este sentido va a aportar algo muy importante en el ámbito de los Games Stories a propósito de cómo resolvemos esto. Miremos un poquito esto a partir del juego que hemos traído. Vamos a, denme un segundo, debería cerrar esto. Y debería... No. Este. Ahora sí, vamos a bajarle un poquito el sonido. Vamos a prender el control. Y vamos a mirar un poco en qué consiste esta tensión. Nosotros tenemos acá una... un juego. Este juego muy, muy conocido se llama Bright. ¿Sí? En este juego, básicamente, nosotros somos un personaje que se llama Tim. Sí, el personaje con el que nosotros jugamos es Tim, así se llama uno de mis mejores amigos alemán. Y pues la tarea es que Tim tiene que, de una u otra forma, pues armar unos rompecabezas. Unos rompecabezas que le van contando una historia. Estos rompecabezas están, yo ya los tengo dirigenciados precisamente porque quiero mirarlos y mirar cómo nosotros se nos va contando un poco la historia a partir de ellos. Y entonces nosotros tenemos acá tiempo y perdón. Esto es significativo, ya es un juego ya que ya lleva casi más de 10 años, lleva más de 10 años de hecho. Entonces no creo que hagamos muchos spoilers, no obstante no vamos a hacerlos demasiado. Si ustedes quieren jugarlo, se los recomiendo. Es un juego bellísimo, profundamente filosófico y altísimamente reflexivo, y por lo demás muy humano, muy humano. Toca unos temas humanos claves. Empezamos en el capítulo 2, no, todavía no sabemos dónde está el capítulo 1, no importa, eso luego nos lo explican. Capítulo 2, tiempo y perdón. Tim ha emprendido una búsqueda para rescatar a la princesa. Ha sido secuestrada por un monstruo horrible y malvado. Sucedió porque Tim cometió un error. No solo uno, cometió muchos errores mientras estuvieron juntos, hace muchos años. Los recuerdos de su relación han devenido confusos, han cambiado por completo, salvo uno, la princesa alejándose de él y su trenza azotándole con desprecio. Él sabe que ella intentó ser comprensiva, pero ¿quién puede ignorar una mentira culpable? ¿Una puñalada trapera? Ese error cambiará la relación sin remedio, incluso si hemos aprendido de los errores y no los volvemos a repetir. Los ojos de la princesa se estrecharon. Se volvió más distante. Nuestro mundo, con sus reglas de causalidad, nos ha enseñado a no ser generosos. Si perdonamos con facilidad, podemos acabar malheridos. Si hemos aprendido de un error, y gracias a eso somos mejores compañeros, ¿no deberían recompensarnos por lo aprendido en lugar de castigarnos por nuestro error? La idea es maravillosa. La idea es maravillosa. Dice, claro, nosotros vivimos en un mundo con reglas de causalidad y estas reglas de causalidad nos han enseñado a no ser generosos. Porque si perdonamos, resultamos malheridos. Entonces, pues hay que ser duros, no hay que perdonar, hay que volvernos radicales y estrictos y tal, ¿sí? Pero eso no es un poco la idea. Nosotros de alguna u otra manera queremos ser buena gente. De alguna u otra manera, entendamos lo que entendamos por ello, ¿no? Ahora, el punto es, si hemos aprendido de un error y gracias a eso somos mejores, ¿no deberían recompensarnos? Pero los errores se castigan, no se premian. Pese a que haya un conocimiento en los errores se castigan. ¿Y si nuestro mundo funcionara diferente? Si nuestro mundo funcionara de otra manera, supón que pudiéramos decirle, no sentía lo que acabo de decir, y ella diría, no importa, lo comprendo. Y no se alejara, y la vida continuara su curso como si nunca hubiéramos dicho esas cosas. Podríamos eliminar el daño y aún así aprender del error. ¡Wow! Eliminar el daño y aprender del error sería algo maravilloso. Sería una... Claro, justamente se trata de ir en contra de las reglas elementales de nuestro mundo, unas reglas de causalidad donde... No podemos ser generosos y no podemos ser generosos porque en la medida en que somos muy generosos, el mundo nos trata de peor manera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eso, nos blindamos, no somos generosos, nos volvemos duros y reacios.
Pero hemos aprendido, sí hemos aprendido. Si el mundo funcionara de otra manera, si pudiésemos eliminar el daño y aún así aprender del error. Oye, narrativamente esto es interesante, y más en el contexto de Timmy y la princesa. Timmy y la princesa descansan en el jardín del castillo, se ríen, ponen nombres a los pájaros de vivos colores, se ocultan los errores el uno al otro, los guardan entre los pliegues del tiempo, a salvo. ¿Por qué? Precisamente porque hemos podido eliminar el daño y aprender del error, o eso quieren creer ellos. Cada una de estas puertas nos dirige a uno de los respectivos mundos, o en sentido estricto, nos dirigiría a cada uno de los niveles, ¿sí?, de este mundo, del mundo 2. Vamos a mirar rápidamente el último. El juego es un juego, acá hay de estas fichas, yo ya la cogí. El juego es un juego muy sugerente precisamente porque nos permite, como ya lo habíamos mencionado, trabajar con la idea de cómo podríamos eliminar el daño y aún así aprender del error. Nosotros podríamos asumirlo así, pues uno dice, me equivoqué, morí. No obstante, la idea de poder regresar el tiempo, ¿sí?, tiene que ver justamente con la posibilidad de enmendar un error. Si nosotros pudiésemos enmendar un error, ¿sí?, y aún así aprender de ello, pues cómo funcionaría nuestro mundo. La idea básicamente del juego apunta a que nosotros podamos, de hecho es una de las mecánicas más trabajadas y mejor desarrolladas del juego, la idea es que nosotros podamos aprender del error, ¿sí?, y evitar el daño. Esto como mecánica de videojuego es maravilloso. Ahora, narrativamente nos ponen una discusión muy sugerente respecto a Tim y la princesa, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros llegamos, cruzamos el puente, llegamos al castillo, decimos, ahí está la princesa, y nos sale una pequeña versión de Yoshi Ocre, nos dice, lo siento, pero la princesa está en otro castillo. Y ahí terminamos este nivel. Es decir, ¿qué es lo que estamos mostrando? De una u otra manera, la narrativa se articula con la mecánica de juego. Hay muchos juegos en los que la mecánica de volver el tiempo existe. Hay muchos. Quizás los más conocidos sean los de Prince of Persia, precisamente porque se trata de ello, ¿sí? La mecánica de coger las arenas del tiempo y demás. Pero la explicación, la manera de narrativa en la que se está explicado el uso de las arenas del tiempo para devolver el tiempo, es completamente mítica y funciona míticamente, ¿no? Entonces hay una emperatriz que creó las arenas del tiempo y las arenas del tiempo le permiten manejar el tiempo, pero ella como emperatriz del tiempo sabe lo que va a pasar y va a venir un visir y va a venir el príncipe y tal, conoce un poco la historia. Y eso se ve justamente con la claridad conceptual que ve la emperatriz del tiempo su propio final al final al comienzo y al final de la tercera entrega de Two Thrones, ¿no? Las dos coronas. O los dos tronos, no sé cómo sería la traducción correcta. Hay otros juegos, repito, donde nosotros podemos manipular de una u otra forma el tiempo. Por ejemplo, en el DLC de Castlevania Lords of Shadow, cuando nosotros manejamos a Alucard, ¿sí?, Alucard tiene un poder de reconstruir en el tiempo las versiones antiguas del castillo. Y a partir de ello interactúa con el castillo, no con lo que hay, sino con lo que fue. Pero como vampiro puede hacerlo, uno dice, pues que se manipulen estructuras temporales. Bueno, oye, es una mecánica de juego. Como mecánica de juego funciona, es divertida, lúdicamente funciona. Narrativamente, más o menos, ¿sí? O en algunos casos mejor que otros. Este juego a mí me parece muy bueno en eso, porque articula desde la narración en la mecánica de juego elemental, que es poder devolver el tiempo. Entonces tenemos una articulación clarísima entre una perspectiva narrativa y una perspectiva de gameplay, una perspectiva lúdica, ¿sí?, o ludoficcional. El debate existió claramente. El debate existió y durante mucho tiempo hubo mucha gente que asumió que o bien los videojuegos contaban historias, ¿sí?, entonces básicamente un buen juego podía verse en sus cinemáticas,
¿sí? No era necesario jugarlo. Y otros decían que pues un videojuego no necesita historia, ¿no? Pac-Man y Tetris no necesitan historia. Porque estoy en un laberinto comiendo pastillas y cazando, y siendo cazado por fantasmas hasta que yo case los fantasmas. Buena pregunta. Gute Frage, Keine Ahnung. Hágale. Y uno le hace y juega. Y Pac-Man es divertido, ¿sí? ¿Por qué están cayendo fichas que desaparecen cuando hago bloques? No sé, pero oye, es Tetris, tiene una musiquita ya, taraná, taraná, funciona, jugamos y está bien. Entonces había una idea de que los videojuegos no necesitaban historias para hacer juegos. No obstante, en la medida en que nosotros y en la medida en que la industria fue creciendo y fue madurando, nos fuimos dando cuenta que son uno, hacen parte de una unidad. Jesse Schell tiene un texto precisamente que se llama así. Se escribe, no me acuerdo, así. No me acuerdo cómo se llama el texto. Ah, mira, acá está, de hecho. Es este. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a pararle acá la música a nuestra consola. Dice Jesse Schell: Understanding entertainment, story and gameplay are one. Comprendiendo el entretenimiento, historia y juego o historia y gameplay son uno. Este es un texto que ya tiene sus años, salió por allá en el 2005, ya tiene 17 años y aún así sigue siendo clave, sigue siendo una de las mejores formas, a mi juicio, desde una perspectiva conceptual en la que se ha dirimido el problema, ¿sí? Hoy en día nosotros lo sabemos, digamos, no establecemos el problema de, bueno, ¿qué es mejor, la historia o la mecánica de juego? No, sabemos que tienen que nivelarse. Hay juegos cuyas mecánicas de juego pueden prescindir de historias, ¿no? Juegos como Angry Birds prescinden un poco la historia. No, es que unos cerdos verdes se robaron los huevos de unos pájaros de colores. Entonces los pájaros están furiosos y, bueno, y van por el mundo y se roban los huevos y en otra galaxia. Entonces tenemos Angry Birds Star Wars y Angry Birds 1 y Angry Birds 2 y ahora incluso aparecen como formas de juego en las pantallas de los aviones y todo ese tipo de cosas, y está bien. O sea, tampoco necesitamos una historia más profunda porque el juego de una u otra forma no lo demanda. Si nosotros quisiéramos desarrollar una historia muchísimo más profunda, podríamos hacerlo, pero automáticamente cambia el juego. Cambia el juego. Quiero poner en este caso un juego que a mí me encanta, ¿sí? Se llama Enuigi, ¿no? Enuigi, el videojuego. No sé si está acá. Ah, pero acá aparece como libro. No, miremoslo. ¿Dónde aparece? Me imagino que desde la página de Wikipedia puedo entrar a Enuigi, ¿sí? Super Mario Bros. Acá, en el official site. Vamos a ponerle pausa acá a la música. Y Enuigi, justamente para poder activar el sonido del computador y que nos oigamos. El juego de Enuigi es un juego en el que nosotros de una u otra forma somos Luigi, ¿sí? Entonces nosotros, pues acá nos presenta el juego, ¿sí? Gastamos cierto tiempo con un Luigi depresivo y lacónico en la medida en que él camina y fuma a través de un escenario pues propio de Mario, ¿sí? Haciendo o rumiando, reflexionando sobre ontología, ética, familia, la identidad, los errores y todo lo que su hermano ha hecho, ¿no? Es un videojuego maravilloso, está online, podemos compartir el link ahí para que nos quede disponible. Y oye, vamos a jugar un momentico. Entonces acá nos dicen, caminamos izquierda, derecha, arriba, rumiamos, abajo, fumamos. ¿Listo? No tiene demasiado. Es Luigi. Un mundo medianamente destruido. Fumamos y reflexionamos. Y entonces nos dice: I used to know the way from one place to another, or I used to think I did. Yo solía saber, ¿sí? Did I wake here? Am I awake? Yo solía saber cuál era el camino que dirigía de un camino a otro, pero realmente lo sé. Estoy aquí, todavía estoy acá, ¿sí? No nos permiten saltar, ¿sí? Pero podemos nosotros dar otro
otro smoke, otro, acá en Colombia decimos otro plon, ¿sí? Y volver a reflexionar, ¿sí? Podemos salir del lado izquierdo, aparecer al derecho, no tiene mucho sentido, ¿sí? The only other brother we ever met here were violent monsters, hurtling dead. Were they any worse? Todos los hermanos que nosotros encontramos aquí eran monstruos. ¿Hay acaso algunos otros? ¿Sí? Y pues acá nos topamos con un tubo, ¿sí? The sound of their shells cracking beneath his feet, ¿sí? The grin of his face. The creak, no, bueno, ¿sí? El sonido de sus caparazones estallando bajo sus pies. Oye, es Mario, bueno, o sea, es el escenario de Mario, son los movimientos de Mario, bueno, nos falta correr y saltar, nos faltan unas mecánicas de juego, los hongos y demás, pero el hecho de cómo ponemos otra narrativa afecta completamente la manera en la que nosotros entendemos el juego, ¿sí? Vamos a quitarle acá el sonido, vamos a devolvernos un poco nosotros a nuestro texto y a partir de él pues vamos a seguir un poco mirando entonces qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que nos sigue diciendo esto. Ya sé qué me pasó. Vamos a dejarlo acá y vamos a volver al PDF. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando nosotros abordamos la lectura cuando nosotros abordamos desde una perspectiva narrativa y narratológica la idea de un juego, pues nos damos cuenta que se trata de aspectos más complejos. No se trata simplemente de contar una historia. Las mecánicas del juego cuentan la historia, ¿sí? Y eso hace parte fundamental de, pues, el diseño de los videojuegos. Repito, hay videojuegos que pueden trabajar de manera muy lúcida y brillante el tema de los, digamos, de la narrativa. Pensemos los juegos de David Cage como Beyond Two Souls, Heavy Rain, Detroit Become Human. A veces las mecánicas no son las más adecuadas, o no es que sean las más adecuadas, pero a veces no responden con gran profundidad. Y no obstante, son excelentes juegos. La historia prima incluso sobre la mecánica, pero funcionan. A veces tenemos casos diferentes, ¿sí? Ya poníamos juegos cuya historia no es lo más desarrollado, pero cuyas mecánicas de juego vinculan la historia y funciona. Y hay juegos donde esto funciona de una manera muy, digamos, sublime, completamente articulada, como el juego de Bright, ¿sí? Los juegos un poco de amnesia que funcionan también así, ¿no? Entonces uno llega y uno no sabe nada porque, oye, pues es amnesia, no te acuerdas. Entonces, en la medida en que juego, descubro la identidad. Saber quién soy y conocer la historia implica justamente jugar la historia en la que yo soy, descubriendo lo que yo soy. Son formas narrativas profundas que tienen mecánicas, digamos, muy, muy complejas, ¿no? La complejidad de las nuevas formas narrativas motivó a que los narratólogos se interesaran por estas novedosas formas expresivas, a través de las cuales se podían contar historias. Incluso se generó un debate en el cual se discutió la naturaleza de los videojuegos, si era narrativa o si solamente ludológica, ¿sí? Y pues ya decíamos con el texto de Jesse Schell que la parte narrativa y la parte ludológica son lo mismo. ¿Sí? Si tienen interés, me escriben. Con mucho gusto les comparto el texto de Jesse Schell. Es un texto maravilloso. Yo lo suelo usar, digamos, es como uno de mis textos fundacionales. Y bueno, pues me gusta mucho. Con el tiempo, estas dos posturas, vistas inicialmente como opuestas, fueron adquiriendo matices gracias a muchos aportes y finalmente terminamos en una noción de unidad, ¿no? Más allá de la discusión entre lo lúdico y lo narrativo, Navarrete y los demás sostienen que actualmente los Games Studies analizan los videojuegos desde una perspectiva heterocósmica, ¿sí? Que es la denominación de Dolezel, ¿sí? De hecho, así se llama su libro, Heterocósmicas. Lo vamos a ver ahorita, pues podemos mirarlo de una vez. Creo que está acá al final en la bibliografía. Dolezel, tal cual, acá está, Heterocósmicas, ¿sí? Ficción y mundos posibles. Entonces valdría la pena que nosotros ahí le diéramos una mirada. La idea de lo heterocósmico que estábamos acá justamente hablando con Dolezel, me pasé varias páginas, sí, de lo heterocósmico, pues nos muestra justamente cómo los videojuegos constituyen un mundo de posible ficción lúdica. Es decir, vamos a tener una articulación entre la parte narrativa y la parte lúdica o ludológica, y ello nos va a llevar sí o sí a crear mundos
narrativos ludológicos, lo que hoy en día llamamos mundos ludoficcionales, o que acá lo vamos a poner básicamente como mundos narrativos, que se entienden que son lúdicos en la medida en que son mundos de videojuegos, ¿no? Sobre ello, pues vamos a poner, digamos, la autora establece unas referencias claves, ¿no? A partir de las comprensiones de los autores que nos están citando, en este caso Planels y Dolezel. Y nos dice que según la clasificación de los videojuegos, a partir de las posibilidades literario-narrativas o narrativo-literarias, ha abierto una línea de discusión para reflexionar en torno a los videojuegos, ¿sí? Y a partir del texto de Serna, Rodrigo y de otros, ¿sí? Como Núñez y demás, podemos establecer las disposiciones ludoficcionales en términos de cuatro grandes direcciones. El architecto, el espacio, atmósfera, los héroes transmedia, ¿sí? Ahí se le fue una D. Y la anagnórisis. Esto es un esquema claramente ilustrativo. A mí me parece que es una perspectiva muy, muy, pues muy pertinente, en tanto que muestra cómo las disposiciones ludoficcionales crean mundos justamente pues ludonarrativos, en los cuales nosotros podemos pensar, o a partir de los cuales nosotros podemos pensar el ámbito de los videojuegos. Por ello, la pregunta que sigue y es la que ella se establece es como, bueno, ¿pero existe narratividad en los videojuegos? Y García va a decir, más o menos, sí, pero no es que todo sea narrativa, no es que la narrativa sea el eje central, ¿sí? Lo que nosotros podríamos decir más bien es cómo la narrativa tiene que transformarse en un mundo, en un mundo, justamente esa es la idea. Si la narrativa se transforma en un mundo, tenemos nosotros un mundo ludoficcional dentro del cual la narrativa hace parte. Si la narrativa no pega en el mundo, pues podríamos prescindirla de la narrativa y el mundo de juego seguiría siendo el mundo de juego. Eso es lo que con el tiempo se fue llamando la disonancia ludonarrativa, que durante mucho tiempo, por allá entre la década hacia el 2010, sí, en la década alrededor del 2000, 2010 o 2006, 2015, 2016 más o menos, se escribió mucho sobre el tema y se hablaba, y era un tema, un concepto que estaba en boca de muchas personas precisamente por lo versátil que era. La disonancia ludonarrativa en el fondo no es más que un error de diseño en el videojuego, porque consideramos que la parte narrativa no tiene nada que ver con la parte de juego, o sea, con la parte ludológica de las mecánicas de juego. Entonces tenemos juegos maravillosos cuyas narrativas son increíbles, cuyas mecánicas son buenísimas, pero que simple y llanamente no pegan, ¿sí? Uno de los ejemplos más patentes, y es un juego al que le tengo muchísimo cariño, es el juego de Remember Me. Acá lo tenemos, vamos a mirar. A ver, es como acá está. El juego es Remember Me, ¿sí? Que ahí lo podemos ver en su versión en Steam. Es un juego que salió en el 2013. Es un juego que tuvo, digamos, muchísimos problemas en su diseño, incluso desde gente que los dueños de la distribuidora no querían, ¿sí? Que fuera un personaje femenino, que porque a los gamers no les gustaban los personajes femeninos, sí, eso fue, mejor dicho, un complique. Al final el juego salió y es un juego muy, muy sugerente, sí, que pues como acá lo presentan, es un juego en tercera persona, ¿sí? Nosotros jugamos con el rol de Nilin, ¿sí? Que antiguamente era una cazadora de memorias con la habilidad de alterar o de robar los recuerdos de las personas. El juego, la propuesta del juego es maravillosa. De hecho, estoy en moras de hacer una reflexión profunda de la idea del juego. Además, porque es una idea muy vinculada en la historia de la filosofía, sobre todo desde el empirismo británico hasta la actual filosofía de la mente, y es cuál es la relación entre memoria e identidad. Una pregunta que se hacía claramente. En el juego, en Remember Me, nosotros como Nilin, lo que podemos hacer, ¿sí? Es justamente alterar los recuerdos de las personas, ¿sí? Es un poco lo que nosotros logramos y podemos hacer, y nosotros lo hacemos metiéndonos gracias a unos dispositivos que todos los seres humanos en esta época tienen atrás en la nuca, por eso le brillan, tienen como una especie de conector, de puerto atrás, y la idea es que nosotros a través de él podemos hackearle las memorias. Oye, la idea es buenísima, la idea es buenísima, y entonces el juego se trata de cómo nosotros vamos, pues,
digamos, transitamos por una París posta, no es posta apocalíptica, es una distopía cyberpunk o una utopía cyberpunk, que en el fondo toda distopía no es más que una utopía realizada, como decían por ahí. Entonces vamos a ver una París utópica que tiene una dimensión distópica y nosotros nos vamos a mover por ahí. El juego es muy bueno y el juego trata justamente eso. Nosotros tenemos que robar y alterar las memorias. El juego funciona y funciona muy bien. La narrativa es increíble. La mecánica del juego es una mecánica de combate. Vamos a ver si por acá tenemos ejemplos de los combates, no los tenemos. Y además tiene un sistema de combos increíble, muy bien hecho, ¿sí? Que nosotros podemos, pues, justamente eso, pelear, combatir, crear los combos. Cada combo tiene, incluso los creamos, uno va desbloqueando una especie de orbes y esos orbes los dispone dentro de ciertas dentro de cierta plantilla. Y uno dice, oye, quiero un combo con el cual recupere energía pero haga daño crítico. Y ese combo es si yo pongo A, B, Y, B. Listo, y yo los diseño de una u otra manera. La propuesta es genial, pero uno dice, ¿y qué tiene que ver la mecánica de juego diseñar combos con afectar memorias? No tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver. Ambas funcionan, la mecánica es buenísima, la narrativa es buenísima, como juego funciona. Ustedes vieron de hecho lo estamos viendo acá, la recepción en Steam es altamente positiva, ¿sí? Muy positivas en ambos casos. Y si nosotros miramos, al juego le fue bastante bien, ¿sí? El público sobre 5 lo calificó como 4.4 y estuvo nominado incluso a los premios BAFTA de videojuegos al mejor debut por allá en el 2013, ¿sí? El juego fue bastante bueno, ¿sí? Pese a que hubo una respuesta mixta, en términos generales tuvo fue bastante bueno. Hubo sitios donde le fue mal, ¿no? Por ejemplo, en IGN, ¿sí? 5.9 de 10, pero en otros casos sacó 8 de 10, 8 de 10 también, en Eurogamer 7 de 10. Es un videojuego que vale la pena jugarlo, se disfruta, funciona, pero tiene una disonancia ludonarrativa terrible, ¿sí? Precisamente porque la parte narrativa por un lado y la parte lúdica va por otro. Precisamente por ello. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender o resolver este tipo de situaciones? ¿Sí? Y la propuesta de la autora de Rosa es reconocer que pensar que la narrativa simplemente se trata de contar historias a partir de palabras, a partir de imágenes, a partir de controles, pues no está del todo agotado. Dice, oye, podríamos sugerir la propuesta de los 5 nodos de Dolezel, ¿no? Dolezel, ¿sí? En su texto Porphyry's Tree for Concept of Fictional Worlds, o sea, el árbol de Porfirio para los conceptos de mundos ficcionales, dice lo siguiente, es decir, recurre a una serie de dicotomías que va a constituir a manera de nodos. Entonces dice, podemos hablar del primer nodo, que hace referencia a la contraposición entre semántica y pragmática. Un segundo nodo opta por un realismo frente al constructivismo. El tercer nodo elige la semántica basada en la pluralidad de los mundos frente a la semántica de un mundo. El cuarto nodo, ¿sí?, se inclina por el actualismo en vez del posibilismo. Y el quinto nodo, ¿sí?, habla, pues, digamos, de la necesidad de defender los límites entre lo real y lo ficcional, ¿sí? Eso es del cuarto nodo. Y el quinto mundo, pues, ¿sí?, dice, concibe los mundos como pequeñas estructuras, ¿sí?, a small structure worlds, ¿sí?, como pequeños mundos mundos pequeñamente estructurados que consisten en una a finite number of possible particulars, en una combinación, llamémoslo así, finita de números de particulares o de elementos particulares, ¿no? Personas, eventos, acciones, lugares y así. Entonces, nosotros podríamos asumir que no se trata simplemente, bueno, ¿cómo contamos la historia? Hay muchas formas en las que la parte narrativa puede crear mundo a través de su inclusión, y para ello están estos 5 nodos. Sí, podemos crearla desde una perspectiva semántico y pragmática, o sea, lo que dice y lo que significa en el contexto en lo que se dice, ¿sí? Optar en términos del realismo frente al constructivismo, ¿sí? Los mundos narrativos, los mundos ludonarrativos se nos presentan realistas, no importa qué tan ficcionales sean,
tienen leyes y bajo esas leyes funcionan. Entonces hay puertas que no se pueden abrir hasta que yo no tenga la llave, pese a que tenga una bazuca. Y uno dice, esto es irreal. Correcto, es irreal en nuestro mundo, pero no en el mundo de juego. Y eso hace que yo tenga que ir por la llave. Y ir por la llave tiene un sentido dentro de la narrativa del juego y dentro de las mecánicas del juego. Y ello muestra que pues no se trata de asumir la semántica de un mundo, sino de muchos mundos. O sea, la semántica de nuestro mundo no tiene que ser la semántica de los mundos de juego. Esa idea de que los videojuegos son un espejo de nuestro mundo, sí en general, pero uno, no es necesario, y dos, eso no agota la propuesta, ¿no? En ese sentido, lo importante de un videojuego es que el videojuego muestre lo que se puede hacer. Y en este sentido hablamos de actualismo sobre posibilismo. Hay una cantidad de formas de romper los juegos. Los juegos nos brindan posibilidades, y en términos de estas posibilidades podemos, y hay gente que le encanta romper el juego, ¿sí? No sé, llegar rápidamente al final haciendo aprovechándose un exploit o cosas por el estilo. Si ese tipo de cosas pasan, pero el juego nos presenta de facto y de hecho lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y en este sentido reconocemos pues la estructura del mundo ficcional a partir de eso. Personajes, reglas, posibilidades, elementos, acciones y demás. Podríamos simplificar esta comprensión en la dicotomía o en la distinción que establece Cardero y Vargas Iglesias, diciendo, que me gustó mucho esa distinción, no la conocía, entre mundos revelados y mundos no revelados. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos el tutorial de un juego, se nos presenta un mundo revelado, se nos presenta un mundo de lo que podemos hacer. Luego nos acercamos a, no sé, a mecánicas que no conocíamos, o eventualmente mediante las mismas mecánicas del juego podemos hacer cosas que el juego en principio posibilita, pero que no está pensado que se hagan así, o por lo menos de la manera más clara. Entonces accedemos a mundos no revelados. Los juegos de mundo abierto han posibilitado esta distinción en un grado sumo, en un grado sumo, y yo creo que es una categoría muy, muy valiosa, ¿no? Ahí sí, seguimos con un par de referencias. Quiero llegar rápidamente a nuestro concepto clave, que me parece que es el concepto más lúcido que nos puede aportar la narratología para el estudio de los videojuegos, y está en las páginas siguientes. Acá nos habla de que la inmersión es una metáfora, ¿sí? Nos habla incluso de un post-estructuralismo dentro de la lectura que nosotros tradicionalmente hemos hablado de la narratología, y tiene pleno sentido. Ya en filosofía eso pasó con la famosa tesis de Habermas y Taylor sobre el post-secularismo, ¿no? Un mundo secular era un mundo donde habíamos dejado a la iglesia o a la religión de lado para dedicarnos a las cosas civiles, pero nos hemos dado cuenta a las buenas o a las malas que la religión, de todas maneras, sin ser el tema de la política o de la sociedad, pues necesita reconocer, o sea, necesitamos reconocer el rol que desempeña, porque pues desempeña un rol, y no lo resolvemos sacándolo de ahí, sino justamente integrándolo. Entonces muchas propuestas muy tardías, sobre todo, o sea, ya en su edad adulta y vejez, de Habermas, incluso de Taylor hasta cierto punto, nos hablan de un post-secularismo. Podríamos llegar más o menos a las mismas ideas de un post-estructuralismo. Es decir, no somos estructuralistas, en ese sentido somos post-estructuralistas, pero reconocemos que es necesario de todas maneras reconocer ciertas estructuras. No a la manera del estructuralismo, sino unas estructuras mediadas por el post-estructuralismo. Bueno, eso epistémicamente habría que debatirlo. Se puede, no es la única vez que lo hemos hecho, pero ahí funciona. Todo esto, ¿sí?, desde la transficcionalidad y sobre todo desde los 5 nodos de Dolezel, vamos a hablar de lo que vamos a configurar, lo que se denominan los story worlds, ¿sí?, o literalmente mundos narrativos, ¿sí?, mundos narrativos. Y en este sentido, pues vamos a mirar, ¿sí?, de hecho acá lo traducimos como mundos narrativos, el gran aporte que pueden hacer a estos mundos narrativos, el gran aporte que puede hacer la narratología a estos mundos narrativos. Dice, precisamente el aporte de la narrativa al estudio de la narrativa transmedia tendría 3 tipos de componentes. El componente transficcional, que se refiere a las vinculaciones que mantienen entre sí las historias que pertenecen a un mundo, mismo mundo narrativo. El componente adaptativo, que tiene que ver con la forma como el contenido narrativo es utilizado en otros medios. Y el componente mítico, que alude a aquellos mundos narrativos que se han vuelto objetos de culto y han adquirido gran popularidad, ¿sí? Entonces, de esta manera, y veamos que tiene mucha,
una gran articulación con el texto pasado, porque el texto pasado nos mostraba justamente esto, cómo el componente mítico, que eran los cuatro ciclos, ¿sí?, se van adaptando a distintos medios y van generando, pues, digamos, unas dimensiones transficcionales, y podemos contar más o menos las mismas historias a través de videojuegos, películas, relatos, narraciones, cine, poemarios, también que los poemarios puedan ser narrativos, etcétera, 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 ¿no? A partir de ello, pues establecemos una caracterización muy rápida, siguiendo en este caso a Ryan, creo que es, ¿sí?, la estructura de los mundos narrativos, que básicamente vuelve y juega una estructura post-estructuralista, ¿sí?, en la cual nosotros tendríamos que hablar de existentes, settings, ¿no?, como distribución de los aspectos, un espacio en el cual los existentes están localizados, leyes físicas, leyes reales, perdón, leyes sociales y valores, acontecimientos y eventos mentales. Sí, podríamos nosotros decir que estos son componentes de los mundos narrativos. ¿Hasta qué punto se agotan en ello? Oye, creo que es discutible, porque eventualmente toda tipología es provisional, ¿no? Toda tipología es provisional. Y decir, y en el fondo, la propuesta estructural siempre es una propuesta tipológica, porque cuando nosotros hablamos estructuralmente de algo, es decir, cuando yo digo esto se compone de las siguientes estructuras, la idea es que esas estructuras son tipos genéricos de posibles modos de estructuración. Repito, podríamos considerar que funcionan. De pronto alguien dice, no, para la creación de mundos narrativos necesitamos no simplemente estos aspectos de existentes, situaciones espaciales, leyes físicas, valores, eventos y situaciones mentales, sino que necesitamos, no sé, por ejemplo, que hayan elementos sin sentido, justamente porque en la medida en que hay elementos sin sentido, puramente decorativos, pueden surgir nuevas posibilidades de sentido. Bueno, puede ser, podríamos verlo desde esa perspectiva, pero tampoco agrega mucho, tampoco agrega mucho. Acá estaríamos peleando en la teoría y no estaríamos reconociendo el aporte narratológico, ¿sí? Y el aporte narratológico, como ya lo habíamos dicho, es un aporte que podríamos reconocer post-estructural. El texto termina justamente con esta idea, nos cita el ejemplo de Detroit Become Human, ¿sí? Donde nos muestra justamente ello, ¿sí? Este mundo narrativo de Detroit Become Human adquiere un carácter transficcional si consideramos otros juegos, otros mundos narrativos como el libro de Yo Robot, ¿sí? Y de forma similar, el modelo de Ryan puede aplicarse a los videojuegos como Blade Runner, que dialoga con los textos de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, novela sobre la que está basada en la película de Scott del 82, que es Blade Runner, ¿sí? Entonces, tenemos acá un poco la idea, ¿no? El mundo narrativo es un correlato de un retrolugar. Podría decirse que un mundo narrativo, un story world, es el resultado transficcional de retrolugares. Recordemos que los retrolugares, tal como lo había definido el profesor Alberto Venegas Ramos en su libro Pasado Interactivo, justamente del seminario anterior, un retrolugar es la consolidación de un lugar narrativo, sobre todo, que se hace así a partir de una serie de narraciones. Es decir, él dice, nuestra representación actual de la guerra, en particular de la Segunda Guerra Mundial y en particular de un evento muy concreto como el desembarco en Normandía, nosotros ya sabemos cómo fue, y lo sabemos porque lo hemos visto N veces en películas, N veces en videojuegos, N veces en fotos, N veces en revistas, y entonces nosotros ya sabemos cómo fue el desembarco en Normandía. Que los estudios históricos actuales nos muestran que no es del todo así, mira, vale 5, nosotros ya tenemos una noción clara, una figuración, una representación lo suficientemente limpia de cómo es el desembarco en Normandía, ¿sí? Y entonces el desembarco en Normandía se vuelve un retrolugar, porque un retrolugar se ha configurado justamente por una serie de narraciones en torno al tema. Pasa lo mismo con la noción de la prehistoria, pasa lo mismo con la noción de lo que es la Edad Media para nosotros, por ejemplo, de futuros postapocalípticos, ¿sí? Son retrolugares, nosotros ya sabemos cómo son, así no los hayamos vivido, así no los tengamos disponibles, sabemos cómo son. De tal manera que un mundo narrativo es el correlato de un retrolugar. Cuando nosotros cruzamos muchas historias, se va formando un mundo narrativo, ¿sí? O sea, un mundo narrativo es el resultado transficcional de retrolugares. Esa es un poco la idea que tenemos ahí y que me resulta muy lúcida. Esta finalmente es la idea con la que va a terminar. Después de esto siguen las conclusiones. Me parece una idea brillante, muy, muy lúcida.
Y yo creo que realmente es, digamos, en este caso la profesora Rosa, la, como decimos acá, la ha sacado del estadio porque ha encontrado una, un elemento, ¿sí?, dentro del marco de los estudios de los Games Stories y de la narratología para desarrollar un acercamiento muy, muy profundo a las, digamos, al ánimo, digamos, al diseño de los videojuegos al mismo tiempo que la experiencia de juego. Dice, los modelos narratológicos más recientes que cuentan con el mundo de ficción como eje central son más eficientes a la hora de describir tanto el proceso de adaptación como la naturaleza narrativa de los mundos ludoficcionales. De manera más directa, Bell ha aplicado la teoría de los mundos posibles al estudio de los medios digitales. Bell retoma el concepto de metalepsis planteado por Jeanette, mediante el cual un elemento del universo extradiegético se incorpora al mundo diegético o viceversa, o el mundo intradiegético, como lo querramos. Asimismo, agrega que la metalepsis, citando a Herman, puede dissolve the border, o sea, disolver los límites o los bordes, no solo entre los niveles diegéticos, sino también entre los, digamos, sistemas de actualidad, entre dos sistemas de actualidad, ¿sí?, entre lo que es actual y lo que no es actual. Recordemos rápidamente, cuando nosotros hablamos en términos narrativos, ¿sí?, nosotros podemos diferenciar entre una dimensión intradiegética o diegética y una dimensión extradiegética. Intradiegética hacemos referencia cuando lo que sucede dentro de la historia, o sea, el elemento del cual estamos hablando hace parte de la historia. Hablamos de un narrador intradiegético cuando el narrador intradiegético, pues, está dentro de la historia, es uno de los personajes. Hablamos de un narrador extradiegético cuando hablamos de un narrador genérico o un narrador omnisciente. No sabemos muy bien quién es, pero es alguien que está contando la historia, ¿sí? A veces estos narradores extradiegéticos suelen ser omniscientes y uno no la tiene muy clara quién es, pero oye, es un narrador que está contando la historia. Pasa lo mismo en el cine, se utiliza muchísimo y consiste en que la música del cine a veces es extradiegética, es banda sonora, pero a veces es intradiegética, está sonando dentro de la escena. ¿Qué es la metalepsis? Cambiar estos elementos, ¿sí? Elementos del mundo diegético se meten o se salen y se vuelven parte del mundo extradiegético, o elementos del mundo extradiegético se meten dentro del mundo diegético. La forma más elemental de metalepsis es justamente esta, un control. Porque un control no hace parte del juego, pero hace parte de mi mundo. O sea, en este sentido, el control respecto al juego es extradiegético. Pero la manera en la que yo utilizo el control y lo que hace el control es completamente intradiegético. Y no solamente el control, empezamos a mirar nosotros los otros niveles. Lo va a desarrollar acá, ¿no? Ella considera que para cada medio hay distintos tipos de metalepsis. Entre ellas podemos hablar de una metalepsis interaccional, que es justamente la que estamos hablando, ¿sí? Todo control, todo joystick es una metalepsis del mundo real en el mundo del juego. E incluso, vean ustedes que a veces pasa al revés. Y eso es una experiencia bellísima. Cuando muchas veces nosotros estamos jugando y cuando jugamos, al saltar, no solamente saltamos, sino que movemos hacia arriba, ¿sí? A tal punto que esa idea, o cuando queremos ir más rápido, apretamos como si apretar el gatillo fuera más, diera otro tipo de resultados. Ese tipo de formas de extradiegéticas han sido o han terminado incluyéndose dentro del mundo, o sea, a nivel intradiegético, de manera metaléptica, como lo estamos diciendo, precisamente a partir de ello, de controles, de dinámicas propias de juego. Entonces ahorita con los Wiimote, o sea, con los controles de la Switch o de la Wii, saltar a veces implica hacer eso. Cuando uno juega Mario Galaxy y uno quiere que Mario tire a Capi, ¿sí?, la gorra, pues entonces uno tiene que tirarlo, ¿sí?, justamente hacer como que lo tira, y entonces al tirarlo lo tira, y nosotros podemos ir manejando a Capi de alguna u otra manera, y son formas extradiegéticas que empiezan a tener una dimensión intradiegética, ¿sí? Esto es una dimensión elemental. Hay otras, pero es me parece clave el concepto y quiero dejarlo lo suficientemente claro, ¿no? La metalepsis en este sentido es clave, ¿no? Todas estas formas de metalepsis forman parte de una narratología no natural y podríamos en ese sentido también pasar de, según Planels, a una metalepsis naturalizada. La metalepsis naturalizada, nos va a decir Planels, se caracteriza por lo tanto
por la intervención del jugador extradiegético en el mundo de la diégesis mediante un sistema de control físico y una interfaz de juego, y que recibe en contraprestación una devolución metaléptica que se puede manifestar por la interfaz del juego o por el control físico, o incluso, él no lo dice ahí, pero Andrew Reinhardt sí lo ha reconocido, no lo llama metalepsis, pero él lo reconoce, ¿sí? Como los videojuegos se salen del mundo del videojuego y permean el mundo físico. Entonces nosotros empezamos a tener precisamente, pues, esto, ¿sí? Personajes de ficción, esto. Bueno, Doctor Strange es de películas, pero también es un aspecto completamente metalépico. Nuestra idea de tener figuras de acción incluso en nuestros videojuegos, es una cuestión metalépica. Estamos sacando algo de su propio mundo, ¿sí? Intradiegético, a una dimensión extradiegética. E incluso podemos a veces jugar con ellos de manera más o menos similar a como jugamos en el mundo de juego. Pensemos la experiencia de Mario Kart, la versión de para Switch, donde nosotros podemos jugar con un carrito y armar las pistas de Mario Kart en nuestras casas. Eso es posible. Pensemos nosotros otro tipo de experiencias. Pensemos cómo el mundo de los juegos se sale al mundo extra de los juegos, al mundo extradiegético, y entonces temas como decoración. Entonces, ahora que viene Navidad, vamos a poner adornos navideños frikis y gamers en nuestro árbol, ¿sí? Y nuestras camisetas tienen personajes de superhéroes, incluso nos disfrazamos, nos vestimos como ellos, e incluso muchas veces a nivel representativo o a nivel moral, ¿sí? En el ámbito de nuestras representaciones muy amplios, tenemos no solamente referentes narrativos, o sea, referentes, digamos, extradiegéticos, amigos, la mamá, ¿sí? Nuestros referentes más extradiegéticos, sino muchas veces empieza uno a tener referentes completamente intradiegéticos. Esto no es nuevo, esto ha pasado desde siempre, ¿sí? La Biblia, la Ilíada, la Odisea, todas las obras narrativas, literarias y demás que se vean como modelos de comportamiento tienen una dimensión metaléptica. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta de cómo se da este ejercicio en doble vía. El profesor Planes lo muestra, me parece una idea brillante. Me parece una idea brillante, ¿no? En este sentido, y es, digamos, como el cierre, considera la profesora Rosa que el concepto de ficción resulta una herramienta mucho más precisa para examinar los videojuegos que el concepto de narración. Y resulta más adecuado precisamente porque, lo que hemos visto, la construcción del mundo ficcional va más allá de una dimensión puramente narrativa. O sea, la pregunta de ¿cuentan los juegos una historia? Sí, pero no se agotan en ella. La función del juego no es contar historias, aunque ando cuentan historias. Algunos las cuentan mejor, otros las cuentan peor, ¿sí? Más bien la dimensión de la ficción nos ayuda a vincular lo narrativo y nos permite ir más allá, creando justamente mundos ficcionales, ¿sí? O mundos ludo-ficcionales. Terminemos explicando esto. Bueno, acá termina la conclusión. La conclusión dice que pues, no se puede negar la importancia que han adquirido las teorías ludo-ficcionales en los Games Stories, pero pues que tenemos que seguir estudiando. Unas referencias bibliográficas maravillosas y la revisión, digamos, la mención de las películas citadas y de los dos videojuegos citados. Volvamos nosotros un momento sobre nuestro... ¿Dónde? Tengo que cerrarlo acá. Y vamos a... prenderlo. Listo. Quiero que miremos un poquito esto a partir de este juego. Cuando nosotros jugamos Bright, ¿sí? Nosotros tenemos, como ya lo hemos mostrado, entramos a distintos portales, ¿sí? Y tenemos que ir resolviendo distintos puzzles, o sea, armando determinados rompecabezas. Si nosotros miramos los rompecabezas, vamos a ver que nos cuentan una historia. Estos rompecabezas se hacen mediante la mecánica de juego de recoger fichas y organizarlas, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos a alguien que podría ser claramente Tim. Está esforzándose en coger una copa de vino, torpemente tumba la botella. Y acá tenemos a quien podría ser la princesa tomando una copa de vino, ¿sí? En una situación... Oye, la están pasando bien, la están pasando bien, se nota, ¿no? Y es colorido y se nota la pierna desnuda de la princesa, o por lo menos con alguna falda tendrá, etcétera, ¿sí? Pero Tim está en otra cosa, ¿sí?
En el segundo nosotros podemos mirar, ¿sí? Ya está Tim solo, la copa ocupa la primera parte de la imagen, digámoslo así, la parte incluso más colorida. Hay otras copas, pero la cara de Tim está en la espalda. Podríamos pensar que incluso hasta cierto punto una alegoría, ¿sí? De la embriaguez, ¿sí? ¿Por qué no podría ser? Nosotros pasamos de ahí al otro mundo. Y es un mundo en el que Tim recuerda sus momentos de la infancia, ¿sí? Sus momentos de la infancia. Entonces ahí tenemos como, pues, unas consideraciones. Y cada una de estas nos es explicada dentro de cada uno de los niveles, ¿no? Tiempo y lugar, cada libro nos va contando una historia. En una visita a la casa de sus padres para una comida festiva, Tim se sintió como si hubiese regresado a aquellos años pasados en los que vivía bajo su techo, oprimido por su insistencia de conservar extraños valores que para él carecían de significado. En aquellos tiempos las discusiones estallaban sobre las gotas de salsa derramadas en el mantel. Y bueno, y ahí nos cuentan pues el resto de la historia. Si nosotros miramos los últimos dos, en este caso este es el mundo 6, creo que es, sí, la duda. Este es el mundo 5. Que nos habla de tiempo y decisión, nada más tiene dos libros. Ella nunca comprendió los impulsos por los que se movía, nunca percibió bien la intensidad que con el tiempo trazó surcos en su rostro, nunca estuvo tan unida a él, aunque él pensara que sí, y le susurrara al oído palabras que únicamente un alma gemela debería escuchar. Tim y la princesa eran como almas gemelas, pero están completamente desconectados. Tenemos a Tim, un avión de fondo en el aeropuerto, él está bebiendo algo, aparentemente algún café, no sé si contamos eso como un pitillo, podríamos decir que es un café frío. No aparece la princesa, no aparece en ningún momento. Y en el último mundo, que es el mundo de la duda, quizás en un mundo perfecto el anillo sería un símbolo de felicidad, es un signo de devoción eterna. Incluso si nunca encuentra a la princesa, lo seguirá intentando para siempre, seguirá llevando el anillo. Y nosotros miramos, se trata de Tim viendo una ciudad, pues está mirando un poco quemarse algo en un pote de basura, por lo que parece, según la esquina inferior derecha. Hay sombrillas, hay paraguas, hay luces, y en el fondo de la gran ciudad la imagen de ella, la imagen de la princesa. Nosotros vamos jugando el juego nos va contando una historia, y en la medida en que nos va contando una historia, el desarrollo y las mecánicas de juego también van transformándose, ¿sí? Ya vimos cómo una de las mecánicas fundamentales de juego tenía que ver precisamente con la posibilidad de regresar el tiempo. En este primer nivel de tiempo y misterio, ¿sí? Nos damos cuenta que no solamente se trata de eso, sino que podemos cambiar incluso ciertas mecánicas, ¿sí? Hay cosas que en este caso ya no les va a afectar el cambio del tiempo. Y cada nivel va a tener una mecánica de juego diferente respecto al salir del mundo actual. Cada nivel va a tener una mecánica diferente respecto a la manera en la que nosotros entendemos el tiempo, ¿no? Hay uno, por ejemplo, creo que es este, ¿sí? Que es bastante particular porque las figuras se mueven adelante si nosotros nos movemos adelante, y se mueven para atrás si nosotros nos movemos para atrás. Es una perspectiva diferente del tiempo, ¿sí? Es una manera diferente del tiempo y nos implica a pensar de otra manera, pues justamente ello, justamente el tiempo. Cuando nosotros... No voy a hacerles demasiado spoilers, además porque quiero ya ir terminando acá el juego. Cuando nosotros terminamos el juego, nos damos cuenta que la escalera que nos ha permitido desplazarnos un poco, incluso acá en el baño, ¿sí? Nos muestra las teclas para jugarlo en computador, WASDI, ¿sí? Se nos ha reconstruido la escalera y podemos subir al último nivel, que en sentido estricto fue el primero. Y es uno que no tiene nombre, ¿sí? En un café de una luminosa plaza, la mayoría de los clientes se relajan y disfrutan del calor del sol y de sus bebidas frías. Pero no Tim. Él apenas nota el sol. No saborea su café,
Para él, este rincón le ofrece una buena vista de la ciudad y en él el movimiento de la, perdón, y en el movimiento de la gente al pasar, en el arco de la mano de una dependienta que muestra el té a un caballero interesado, Tim espera encontrar pistas. Y entonces nosotros podemos mirar un poco la historia y seguimos a partir de cada una de estas puertas lo que va a pasar. ¿Listo? Vamos a dejar el juego ahí precisamente porque me interesa pues, que nosotros lo juguemos y en algún momento me interesa hacer un video entero sobre el juego. Es un juego maravilloso, es un juego que ha articulado en términos de un mundo de ficción los elementos narrativos, los elementos propiamente ludológicos y nos establece un videojuego que podríamos considerar perfecto por su estética, su música, su ambientación, por muchas cosas, pero que básicamente porque establece un mundo videolúdico completamente cerrado en sí mismo, plenamente dinámico, ¿sí? Pero al mismo tiempo cerrado en sí mismo. Nosotros entramos en una dimensión metaléptica, ¿sí? Al juego a partir de un control, pero como lo decía Planets, tenemos una retribución. Y esta retribución no simplemente se da en el plano de si el control vibra o si yo salto y salta, etcétera, sino se da en términos de una significación. Después de jugar este juego, nosotros pensamos, ¿cómo sería si nosotros pudiésemos devolver el tiempo? ¿Cómo sería esta experiencia? ¿Cómo viviríamos nosotros el mundo si pudiésemos aprender del error y evitar el daño? Esa yo creo que es una de las, digamos, de las dimensiones metalépticas más importantes que nos dejan juegos como este y utilizar estas estructuras narratológicas, narrativas o mejor incluso ficcionales para abordar el estudio del lenguaje de los videojuegos, creo que es un gran aporte por parte de nuestra colega Rosa. Por mi parte no es más, nos vemos el próximo miércoles en la próxima sesión. Vamos a leer el texto del profesor Mauricio Rangel Jiménez. Voy a compartirlo rápidamente para que lo veamos. El texto de nuestro compañero Mauricio Rangel Jiménez. Un texto que se llama Tetris, de la línea al signo. Y que va a tener clarísimas consideraciones, simbólicas, básicamente desde una semiótica vamos a analizar un poco el juego de Tetris, pero desde el mundo de lo que son los juegos. Bien, por mi parte no es más y despidiéndonos acá con un Team Torpe que está moviendo su mano de manera un poco desatendida para alcanzar una copa de vino y no prestarle atención a lo importante, nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta sesión del seminario. Nos vemos en 8 días, el próximo miércoles. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.